Imagínese que yo le diga que tengo una venta de carros o un lugar donde abastecen artículos de primera necesidad y que yo le diga a usted que yo cerré por seis meses, no vendí carros, digamos que tenga un lugar donde vendo carros o un lugar donde vendan artículos de primera necesidad, que cierre y que le diga yo a usted que mi compañía o mi negocio hizo diez mil quetzales de ganancia cuando estuve cerrado en cinco o en seis meses, ¿qué me diría usted? Por supuesto que lo primero que usted me diría es que si soy tonto o tengo cara de tonto, sería lo que usted me diría a mí, por supuesto. Eso es exactamente lo que el señor Yamatei acaba de hacer con esa su entrevista que dio, donde dijo que en los últimos seis meses la economía se ha levantado, donde ha habido ventas, donde todo empezará a normalizarse y donde empezaremos a ver el fruto del sacrificio que se ha hecho. Dígame usted quién va a creer una historia de esas, donde el país está cerrado, donde por cinco o seis meses no se ha vendido y que ahora salga que este año estamos mejor que el año pasado. Yo creo que si nunca hubiera ido a la escuela, probablemente le creería, diría, wow, ¿cómo se hizo esto? ¿Fue algo mágico o qué sucedió? Pero él cree que puede engañar al pueblo de Guatemala con esas sus formas que presentó en la televisión diciendo miren aquí dice lo que se ha vendido y aquí dice lo que se ha ganado etcétera dígame usted quién va a creer esa historia y segundo habla del segundo bono que hemos recibido supuestamente más de un millón de personas cerca de dos millones de personas han recibido ese bono dígame usted a quién le enviaron ese bono es que mire es fácil presentar mentiras, es fácil presentar algo que no existe, eh, sumas fantasmas, gente fantasma. Para los gobiernos es muy sencillo hacer eso, nomás lanzan, dicen lo que están haciendo, lo que está produciendo, pero ellos saben que en la realidad es una mentira. Usted y yo ya conocemos que por todo este tiempo nos ha estado engañando, que por todo este tiempo ha presentado sus entrevistas o ha presentado sus reportes y todo es mentira todo es una falsedad de lo que él está hablando con relación a lo que es la economía y con lo relación a lo que es cómo se está levantando el país y cómo se está recuperando estamos cansados de esto simplemente lo que quiere es vernos la cara que somos tontos pero él debe de entender que estamos en el siglo de las luces donde ya no es cosa de solo decir y nosotros creerlo, de no es solo presentar un reporte falso y nosotros automáticamente lo vamos a echar a la bolsa y decir, oh, sí que bien, démosle un aplauso al presidente, porque está haciendo un trabajo excelentísimo. Es una mentira, pueblo de Guatemala. Este señor Yamatei solamente vino a destruirnos, vino a destruir la economía, vino a destruir lo que es el país. Y con relación al COVID-19, seguro es una enfermedad. Que es real y verdad, es un monstruo que no sabemos contra quién estamos peleando todavía. Y decirle a la nación que siguen bajando, que siguen bajando los casos. Yo no sé cuál es la intención de él, si él quiere hacer exactamente lo mismo que Daniel Ortega ha estado haciendo, diciendo al país no se preocupen, aquí no hay nada, salgan como quieran, no usen mascarilla, etcétera. Yo no sé qué es lo que él está pretendiendo hacer. Pero en realidad, lo único que nosotros tenemos que entender es esto, pueblo de Guatemala. No creamos las mentiras del presidente. Yo he estado averiguando con mis amigos, con la familia, a quién le llegó el dinero, a nadie le ha llegado el dinero. He estado hablando con algunos amigos con relación qué es lo que está pasando, uh, se si ha parado esta enfermedad o no. Es más, señor presidente, todo lo que este es una falsedad. Yo perdí tres primos en, los, en el último mes. Mi primo Samuel, mi primo Moisés, la prima Yolanda y la tía Vitalina cuatro miembros de la familia murieron. ¿Y usted me dice que esto está decayendo? ¿Mientras que otros amigos y compañeros que nos conocemos de años están enfermos? ¿Y usted me dice que esto se está parando? ¿De dónde usted saca esa información? ¿De dónde usted quiere engañarnos a nosotros? Pueblo de Guatemala, si hemos logrado salir hasta adelante y lo poco que hemos logrado hacer en la economía ha sido un esfuerzo y un riesgo de muchos que han hasta cierto punto ha arriesgado su propia vida para salir adelante. Pero ha sido un esfuerzo que nos ha costado mucho. No le creamos al presidente Yamatei, si es que se le puede llamar presidente. ¿Ve? Simplemente sigue pidiendo más dinero al Congreso y todo el dinero que tiene, ¿dónde estará? Como le dije, el dinero no se puede desaparecer. Para entender todo esto hay que hacer una fiscalización y algún día se le hará una fiscalización a ese hombre, saldrá la verdad a la luz y entonces nos daremos cuenta que simplemente lo que hizo fue haberse robado todo ese dinero. Mi nombre es William Hernández. Escríbete a nuestro canal. Quiero escuchar tus comentarios.